Hola, buenas noches amigos y amigas, qué placer estar en sus casas. Hoy en Pensando en Voz Alta y tal vez por las épocas o por las fechas en que estamos, les voy a decir algo que a lo mejor ustedes cuando yo lo diga se van a reír o van a arrugar la cara. Yo siempre entre broma y serio digo que los políticos deberían ser como los apóstoles, debería ser un apostolado la política, porque creo que aquellos que no tienen las posibilidades de retirarse, de no casarse, pero que quieren hacer buena acción social, deberían comportarse como los apóstoles, ¿sí? Cuando hago referencia a esto, también me pienso en muchas ocasiones en un político extraordinario de hace más de 2000 años, Jesucristo. Usted me dirá, ¿cómo Jesucristo un político? Claro, las acciones que vino Jesucristo pensando en los pobres y buscando lineamientos a seguir que trascendieran, pensando en las futuras generaciones y no en las presentes, lo define como un gran político. Era un hombre tan inteligente que aún siendo hijo de Dios, se buscó a 12 hombres que le ayudaran porque sabía que era imposible sacar la tarea adelante. 12 ministros. Uno le salió chueco, el ministro de Hacienda, Judas. Pero de ahí en adelante podríamos decir que la política debería funcionar como tal. Debería funcionar como una acción social para los más pobres, para los más desvalidos. ¿Qué está llamando la atención hoy en día del Papa Francisco? Resulta que es exactamente lo mismo que hizo Jesucristo. Referirse a los pobres, pedir ayuda a los demás para sacar adelante la iglesia y dar un discurso que sea solemne, pero que tenga mucho de arraigo social. Tal vez los políticos deberían en esta Semana Santa recuperar un poco de esas ideas y hacer un acto de contrición para cambiar su acción. Ya regresamos. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí desde la cava del Club Unión para tener una noche sin tregua. El día de hoy hemos invitado a un personaje que no estamos acostumbrados a verlo en política. La mayoría, y supongo que algunos jóvenes, lo conocen más como doctor, como pediatra. Pero hoy es precandidato del Partido Unidad Social Cristiana y es un hombre que no ha estado activamente en política, pero que le gusta la política. Con nosotros hoy, el doctor Rodolfo Hernández Gómez. Bienvenido, don Rodolfo. Un placer tenerlo acá. Muchísimas gracias. Y a ustedes no se despeguen porque vamos aquí desde la cava a una noche sin tregua. Haga sus compras grandes en pagos pequeños. Este principio de año pague con sus BN tarjetas de crédito y cancele a 6 meses plazo, sin intereses. Utilícelas para viajar, vacacionar o pagar gastos escolares. Solo tiene que activar el número de autorización de su voucher al 401234, digitando los últimos 4 dígitos de su tarjeta y sus datos personales. Si aún no tiene su BN tarjeta de crédito, solicítela y disfrute de estos increíbles beneficios. Más información en Banco Nacional, más cerca de usted. No. Otra vez desde el inicio. Como jurado en los concursos, siempre he sido profesional y objetiva. Y eso para algunos es ser demasiado estricta. Y yo estoy de acuerdo. Y cuando se trata de calificar la calidad de los servicios de contrato de televisión por cable, internet y telefonía, también soy muy estricta. Por eso, elegí Telecable. Y mi calificación es un 10. Telecable, lo que más te conviene. Bienvenidos al PIMA. Programa Integral de Mercadeo Agropecuario. Más de 3 décadas de la mano con el agricultor costarricense. El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario es una institución pública perteneciente al Estado costarricense. Al PIMA le correspondió la construcción y administración del SENAD, la administración de la Red Frigorífica Nacional, la instalación de un sistema de información de precios de mercado. Por esta razón, ha estado al servicio de productores, comercializadores, consumidores y demás agentes del sector agropecuario nacional. Desde que el Senada abrió sus puertas, se convirtió en el principal circuito comercial del país y centro de operación de los comercializadores mayoristas. PIMA, 33 años en el corazón del agro.
Regresamos. Creo que el que una persona que no ha participado abiertamente en política, por lo menos en puestos de elección, de repente decida ser precandidato en un partido que decida involucrarse, pienso que es sano. Desde esa perspectiva, he invitado al doctor Rodolfo Hernández a que nos acompañe en una noche sin tregua para hablar de ese tema que hemos definido en nuestro programa, que es hablar de política con P mayúscula, para devolverle la credibilidad a usted y a todos los ciudadanos en relación a la importancia que tiene la política dentro de la democracia. Yo quisiera, don Rodolfo, antes de darle la palabra, hacer una referencia porque en política usted ha sido pediatra, fue pediatra y sigue siendo pediatra. Esa es su vida política, desde el punto de vista de su relación con el ciudadano. ¿Cómo se siente ahora ya involucrado directamente en una actividad que yo lo he definido en muchas ocasiones como un apostolado que deberíamos ejercer todos los ciudadanos en la vida nacional? Muchísimas gracias, don Claudio. En primer lugar, por invitarme. En segundo lugar, porque siempre es bueno ver a los padres de pacientes que ya crecieron, pero que las sigo recordando muchísimo. Bueno, es que sería, eso es un tema que me lo interrumpo porque quiero contarles que don Rodolfo fue el pediatra de mis hijas. O sea, yo conozco a don Rodolfo hace más de 23 años, la edad de mi hija mayor, y pues tengo una relación afable, muy cercana, pero siempre me llama la atención, antes de darle nuevamente la palabra, de que en aquellas ocasiones cuando yo llegaba a su consultorio, yo siendo politólogo, siendo de creencia socialdemócrata y usted social cristiano, nos pegábamos unas grandes conversaciones. Usted siempre gustó de la política. Sí, bueno, la política no ha sido ajena a mí. Sobre todo viniendo de una familia en donde han participado activamente en la política. Sin embargo, he sido el menos político de todos. Pero esa espinita ahí está. Y en los temas nacionales yo siempre he estado interesado en conocerlos y en tratar de ver por dónde va la cosa. De eso, pues en las consultas, posiblemente dedicábamos unos 15 minutos al examen de las hijas y después nos quedábamos casi una hora hablando de algunos temas de la política de ese momento. La política es inherente a todos los seres humanos. Todo el que vive en comunidad, de alguna forma, ejerce algún grado de inclinación política. Así es. De hecho, así es como nace la política, a través de un intento de las sociedades de organizarse para no vivir en el desorden de la prehistoria. Y así nace pues el Consejo de los Viejos y luego nace el Consejo de los Representantes de las Comunidades, y ahí fue evolucionando por las diferentes formas en que se ha ejercido la política. Aún así, durante los años de mi vida profesional, no pensé en hacer política como lo estoy haciendo ahora. ¿Usted nunca se imaginó precandidato? Yo no me imaginaba precandidato porque mi vida ha sido la pediatría. Mi vida, mis satisfacciones, ha sido a través del ejercicio. ¿Hace cuántos años? Del apostolado de la pediatría. Tengo de haberme graduado 38 años y de ser pediatra nefrólogo, tengo 32 años de ejercicio ininterrumpido, porque lo he hecho todos los días de mi vida y me parece que eso también en este momento me ayuda porque estoy acostumbrado a jornadas muy largas, como todo médico. Los médicos trabajamos jornadas muy largas, sobre todo en la etapa de formación, en donde hacemos guardias y trabajamos 30 horas seguidas y descansamos esta tarde para entrar al día siguiente en la jornada de 8 horas, 3 días de 8 horas, el cuarto día una jornada de 30 horas. Pero en mi oficina privada he trabajado entre 12 y 14 horas diarias, sin hacer excepción de ningún día,
exceptuando el fin de semana, sí, que es el para la familia, y ahora que, desde que asumí la dirección del Hospital Nacional de Niños, hace prácticamente 13 años, no cambié mi ritmo de trabajo, seguía levantándome a la misma hora, alrededor de las 5 de la mañana, llegando al hospital cerca de las 6 de la mañana y saliendo 6 de la tarde o 7 de la noche. Así que el horario de largas horas, lo ya, he es costumbre. Ya es una costumbre, se me hizo un hábito. Ahora que usted hacía referencia a que fue escogido hace 13 años como director del Hospital de Niños, esa escogencia del director que se hace en una forma por atestados, es una forma de concurso, o es una junta directiva. ¿Cómo se escoge el director del Hospital de Niños? Ya en una ocasión me han preguntado, no en la forma, digamos, tan cordial que usted lo hace, porque hubo alguien que dijo, usted asume en el gobierno de don Miguel Ángel, cosa que es cierto. Asumo primero la subdirección y luego paso a la dirección. Pero mi puesto no es político. El puesto de director del Hospital de Niños no ha sido, ni es, ni será político, porque es un puesto por concurso de atestados. Ahí está el escalafón médico, donde está claramente definido cómo se ocupa la dirección de un hospital clase A como el Hospital Nacional de Niños. Es concurso por atestados. Yo concursé con otras personas que también querían ser directores del hospital y afortunadamente gané porque tenía los requisitos. El primer requisito es ser médico cirujano inscrito, pero el segundo es ser pediatra. Y luego tengo el resto, que era la experiencia administrativa, los cursos en administración y los años de trabajo administrativo en otras áreas. Le pregunto porque efectivamente, como usted me lo plantea, es muy administrativo. Pero ya usted como director está en un ambiente de iguales. Me refiero a que de iguales porque hay una gran cantidad de colegas que efectivamente usted es el director, pero hay una relación de muy horizontal a la hora de relacionarse con los diferentes médicos que hay en el Hospital de Niños. Digo esto porque, por otro lado, en alguna ocasión, hace algunos días, lo oía usted hacer referencia de que usted no era político. A mí me generó dudas esa frase, porque a veces tendemos a decir, yo no soy político, como para tratar de decir que nunca he participado en política electoral. Pero al final de cuentas, todos los seres humanos somos políticos. Y en esa relación, en el Hospital de Niños, usted tuvo que haber desarrollado experiencia y conocimiento en esa interrelación con iguales, con subalternos, en una institución pública que muchas veces exige, más que una verticalidad, una horizontalidad al momento de tratar a todos los que trabajan ahí, inclusive a los pacientes y a sus padres, como sucede en la política. Sí, yo lo que he dicho es que no soy político con el concepto tradicional de la política, porque el concepto tradicional para mí no es política, es politiquería. Se ejerce. Eso me gusta más, esa diferenciación me gusta. Se lleva a cabo bajo otro punto de vista, que no es el que yo comparto. Cuando yo digo politiquería, es el que ocupa puestos o concursa por puestos políticos, pero que no tiene como su primer meta convertirse en un servidor, porque en esencia los gobiernos, la política, es para servir a los ciudadanos. Y a eso es lo que le llamo la politiquería, el ejercicio de la política, pero a través de arreglos, componendas, cosas que yo nunca he compartido. Pero en esencia, todos somos políticos. Exacto. En el anecdotario de Ricardo Jiménez decía que cada costarricense es un político y en cada político costarricense vive un presidente.
podríamos llevarlo un poco más, porque al momento actual diríamos que... Sí, porque uno perfectamente, cuando se tiende a definir, tal vez lo hace inconscientemente alguna gente con frecuencia, y si yo no soy político, en alguna medida está diciendo, a mí me cuesta interrelacionar con la gente, sí. Porque la política es esa posibilidad de conversar en la divergencia de criterios y de opiniones. Sí, porque, exactamente, porque política en esencia es la capacidad de comunicarse, la capacidad de negociación, la capacidad de lograr acuerdos con la gente. Y de todas maneras, pues ampliando un poco más el término político, hay políticas de diferentes áreas. Y yo me he desenvuelto por muchos años, y prácticamente estos 38 años desde que me gradué, en políticas de salud, en políticas sociales. Y que ustedes han visto que no he sido un participante pasivo de las políticas de salud, sino que lo he hecho con mucha beligerancia, participando en modificación de leyes, como la ley de armas y explosivos, en leyes como la del fumado. Bueno, en la torre esta médica, en el hospital de niños. Exacto, en desarrollo. Que había que buscar confluencias de partidos, de intereses. Correcto, en la negociación de las torres y el próximo proyecto de la torre de cuidados críticos, que requiere disposición política, que es el arte de negociar, ponerse de acuerdo y lograr que los proyectos se conviertan en realidades. Además, he ocupado algunos puestos a través de mi vida que han sido puestos netamente de política de salud. Así ocupé en 5 ocasiones la presidencia de la Asociación Costarricense de Pediatría. En 2 ocasiones he ocupado la presidencia de la Federación Centroamericana de Pediatría. Que hay que buscar boticos. Exacto, y que hay que ir a negociar, hay que ir a las asambleas generales a convencer que la postulación de una persona es mejor que la de otra. De hecho, cuando me lanzo por primera vez a la latinoamericana, en la que estuve 11 años en el comité ejecutivo, mi contrincante fue un médico de mucho renombre de México. Y México, un hermano mayor nuestro, siempre tiene un peso relativo muy alto. Aún así, le gané la elección y durante 11 años... desde el año 84 hasta el año 95 estuve en el comité ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, y uno desarrolla pues cierta habilidad en el arte de la negociación, recordando siempre que el que se enoja pierde 2 veces. Uh-huh. Y que nada gana uno enojándose, porque cuando uno se enoja cambia el nivel de discusión y pareciera que las discusiones se personalizan. Y uno, cuando discute con una persona de cualquier tema, no discute atacando a la persona. No, sí, es algo... Las ideas, es el fondo. Uno ataca el fondo, una idea, la propuesta de un proyecto. O las defiende. O las defiende, porque lo único que es la discusión del concepto que uno tiene a favor o en contra de una idea, de una propuesta en un momento dado, que hasta eso muchas veces no son permanentes, sino que evolucionan, se modifican a través de los años. Las sociedades varían, las sociedades cambian, su integración, su gente. Por supuesto, y uno, a mí al principio, por supuesto que cuando uno empieza, la juventud, la inexperiencia, a veces lo hace a uno tomar posiciones más antagónicas, porque no entiende el concepto de la verdad, ¿verdad? Eso me tomó algunos años, afortunadamente, posiblemente en los últimos 20 años de mi vida. Ya se le ha acercado a la verdad. Me acerqué un poco, porque la verdad absoluta no existe. La única verdad absoluta sería la verdad que las diferentes religiones dicen que la verdad de Dios, sí. ¿Verdad? La mayoría de las verdades están en las verdades relativas, y la que no me gusta, que es la verdad ficticia o acomodaticia, que es el que defiende un concepto porque le conviene, porque quiere sacar algún provecho. La que
vivo constantemente y la que vivimos todos los seres humanos son las verdades relativas, que varían dependiendo del conocimiento que se tenga de un hecho en un momento dado, porque las verdades relativas, defendidas hace muchos años por Sócrates, y que en los libros de derecho se mencionan, aparecen constantemente, aparecen, es la verdad que uno conoce en un momento dado, valorada por el conocimiento que una persona tiene en un momento dado. Sí, por ahí leía yo alguna vez que lo que hoy es verdad, mañana puede ser que no lo sea. O sea, son muchas veces las verdades o mentiras que se sostienen por un tiempo hasta que aparece la verdad novedosa. Así es. Ahora, usted llega ahí y, antes, salud. Muchas gracias. Bienvenido. Saludos, muchas gracias. Y por las familias. Usted llega y da ese paso. Toma la decisión, que ahora nos puede comentar si fue difícil o no fue difícil, tomar la decisión de ser precandidato del Partido de Unidad Social Cristiana. Pero hay algo que me genera inquietud. Usted ya ha empezado a hacer giras, a hacer contactos. Yo soy de la tesis de que el Partido de Acción Ciudadana y el Movimiento Libertario en muchos se nutrieron de los social cristianos y quedaron huérfanos después de los problemas que tuvieron los dos presidentes, Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez. En esa estampida que la gente huye, busca nichos políticos en otros partidos, pero al final de cuentas estos dos partidos no lo saben enamorar, no lo saben mantener a su lado. Y recuerdo que en alguna ocasión en la revista Poder yo escribí un artículo que me habían pedido un análisis, estaba tierno lo que estaba pasando en la Unidad, y yo decía que la Unidad, y usted me va a entender los conceptos y espero que los ciudadanos también, yo decía que la Unidad no estaba en cuidados paliativos. Cuidados paliativos es cuando alguien ya está en fase terminal, si no me equivoco, ¿verdad? Yo decía que estaba en cuidados intensivos, que había que cuidarlo mucho para sacarlo de ese problema de salud en que se encontraba. ¿Cómo encuentra usted a esa dirigencia y cómo encuentra al social cristiano cuando usted ingresa? ¿Siente empatía? ¿Siente usted que se ha generado nuevamente una cercanía que pueda permitir al Partido Unidad volver a retomar al menos la segunda fuerza a nivel nacional? Bueno, eso lo he vivido, lo he hablado, me lo han dicho y me lo han cuestionado. Me dicen, pero ¿por qué en esta etapa de tu vida cambia a hacer política en un partido que está tan mal? Me dijeron hace unos 5 meses, porque me tomó 4 meses y pico tomar esta decisión. Y yo lo que siento y comparto su criterio es que el Partido Unidad Social Cristiana no está en cuidados paliativos. En cuidados paliativos mandan a la gente que tiene mucho dolor, es inmanejable el dolor, o los que están en fase terminal y están esperando ese momento. Una muerte momento más... Exacto. Menos dolorosa. No, sí comparto que el partido Unidad Social Cristiana estaba, para el momento en que tomo la decisión, en cuidados intensivos. Cuidados intensivos por enfermedades que también comparte Costa Rica, como es la apatía, la desesperanza, la desilusión. Y ahí estaba la gente, ya no quería meterse, como está ocurriendo a nivel de todo el territorio nacional y en todos los partidos. La gente, por situaciones que han ocurrido, ya no quieren participar en política, no quieren tomarse el riesgo de apoyar a alguien. Apoyar a alguien. Desilusionarse. Exacto, ilusionarse y que después no pase nada. Uh-huh. O que la persona que está apoyando ocurre algo de camino y viene de nuevo una etapa de mayor desilusión. Pero veámoslo como la naturaleza y nuestros órganos internos no lo muestran. A veces hay síntomas de una enfermedad que pueden resolverse.
porque en esencia los órganos o las raíces de las plantas siguen vivas. Y eso es lo que he experimentado desde que anuncié mi precandidatura hace 2 semanas. Eso es lo que ha pasado. Es muy reciente. Pero ¿qué ocurrió? Lanzo mi precandidatura en el Invío Parque, que lo escojo como un simbolismo. Yo soy de mucho simbolismo. ¿Cuál encontró ahí? Y ahí encontré primero que el Invío Parque es una institución que tiene proyección social, que protege el ambiente, que desarrolla políticas para preservar la naturaleza, que ejercen y desarrollan un ambiente científico. Y yo dije, ese es el mejor lugar para lanzar mi precandidatura. Pregunté, estaba disponible, tenía el anfiteatro en donde estrujaditos podíamos acomodar alrededor de 600 personas. Lograron entrar más de eso. Lograron entrar al Invío Parque cerca de 2.000 personas. Sí, era una bonita. Exacto, y todavía quedaron, por lo que me platicaron después y vi las fotografías, habían 100 metros de personas haciendo fila que no pudieron entrar. Entonces, ahí experimenté la primera. El primer buen mensaje. Buen síntoma. De la gente. Estaban mejorando los síntomas. Buen síntoma para salir de cuidados intensivos. Salir de cuidados intensivos. Si uno de los síntomas era la desesperanza y la apatía, me dieron con la cantidad de gente que llegó a ser testigo de mi lanzamiento como precandidato. La gente se sacudió, se llenó de esperanza y ahí me lo hicieron saber. Me dijeron que es que veían en mí una cara nueva, pero probada por la vida, porque hay caras nuevas que la vida no ha probado, y a mí me ha probado casi 4 décadas la vida, a través del trabajo con los pacientes, a través de los proyectos que he desarrollado, a través de las iniciativas en que he estado comprometido, porque yo nunca he estado involucrado. Siempre que inicio algo, me comprometo con lo que estoy haciendo. Y algunas personas me dijeron, es que usted nos llena de ilusión porque es una persona que no solo es un rostro nuevo, sino es un rostro limpio. Esa es la percepción que tiene la gente. En eso de limpio, usted tocó también, porque lo vi en un video que pasaron algunos noticieros, tocó el tema de la honorabilidad. Uh-huh. A mí me llama la atención porque a mí me parece que el tema de ser honorable debería ser una obligación y no debería ser una característica particular de los individuos y mucho menos de los que participan en política. Uno debería proponer su nombre en política, pero antes de proponerlo debería revisar a ver cómo está su vida para animarse a dar ese paso. Le digo esto porque un partidario y expresidente de su partido, don Abel Pacheco, fue una de las virtudes que tenía, y efectivamente su persona, cuando termina el gobierno, sale con esa honorabilidad. Uh-huh. Pero los resultados de su gobierno todavía hoy en día son cuestionados y alguna gente le vio como falta de habilidades políticas. La actual presidenta de la República, doña Laura Chinchilla, dentro de su eslogan tenía el tema de firme y honesta, la palabra honestidad ahí presente. Yo creo que nadie duda de la honestidad de doña Laura Chinchilla, puede dudar de sus capacidades a la hora de gestionar, pero tanto don Abel como ella, yo creo que tienen una imagen de honestidad. Pero ¿será suficiente el ser honesto para tomar la dirección de un país que está exigiendo medidas rápidas, está exigiendo concentrarse, comprometerse con los temas, como usted decía? ¿Será suficiente nada más el decir soy honesto, que para mí, repito, debería ser una obligación y no una característica de quienes participan en política? Y lo comparto totalmente. Y una conversación como la que estamos teniendo, lo tuve en otro canal hace muchos años. Estaba recién empezando a trabajar aquí en Costa Rica, después de haber regresado de Estados Unidos, y me invitaron, por la razón que fuera, a hablar de los precandidatos de ese momento. Uh-huh. Mi posición fue que me sorprendía mucho
comparando esquemas en diferentes países, que Costa Rica no le pide a al candidato para ocupar un puesto político el currículum que debe exigirse, porque hay que conocer cuál es la preparación del candidato, cuál ha sido su recorrido a través de su vida, su experiencia, su compromiso con lo que hace, porque hay gente que ha pasado por esta vida vegetando y aún así han ocupado puestos y se repiten y establecen una especie de reciclaje en donde el puesto que ocuparon, aunque no lo hizo bien, se premia con otro nuevo puesto y no vemos. Y a veces disímiles, a veces. Claro, son, pareciera que fueran. Que saben de todo, todólogos. Sí. Y no hay todólogos en esta vida. Hay gente que sabemos más de un área que de otra y que necesitamos rodearnos de gente que conoce bien esas áreas para buscar un balance que nos permita eventualmente estar al frente de un país. Y yo me sigo quejando de eso porque. Los puestos para diputados, los puestos para todos los puestos de elección popular deberían exigir, incluyendo para ocupar una presidencia, un currículum ejemplar, un currículum que aumente las posibilidades. Que garantice eficacia y eficiencia. Claro, o por lo menos que aumente las posibilidades de quien lo va a ejercer, lo haga en primer lugar efectivamente en una forma honorable, eficaz, eficiente y que sepa el rumbo que quiere tomar. Estos puestos de elección popular no pueden ser para llegar a improvisar, para llegar a tratar de armar las cosas sobre la marcha, como ocurre en las mejengas de fútbol nuestras, sino debe tener una claridad en lo que quiere, por lo menos en las cosas básicas. Hay una frase que les voy a decir, se la han achacado a mucha gente, incluso al mismo Confucio. Yo muchas veces le he utilizado, utilizo dos frases que se le achacan a Confucio, aunque se le achacan también a Séneca y se le achacan a otros escritores después de la Edad Media, que son dos frases. Una dice que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y yo se lo digo constantemente a los estudiantes de medicina. Usted no puede desarrollar ojo clínico si su cerebro está lleno de aire. Usted tiene que Tiene que cultivarlo todos los días, porque para poder hacer un diagnóstico médico, igual que para poder hacer el diagnóstico de una situación que está ocurriendo en Costa Rica, usted debe tener el conocimiento para reconocerlo y saber el camino, o por lo menos saber a quién hay que preguntarle para que las cosas salgan bien. Y el otro, la frase que uso y que se le han achacado a mucha gente, la segunda es que siempre les digo que no hay buen viento para el marinero que no sabe a cuál puerto se dirige, ¿verdad? Si no sabe uno para dónde va a ir, si va a ser lo que ocurre en la, digamos... Sí, historia de cuando llega Alicia al País de las Maravillas y pregunta que para dónde van esos caminos. ¿Dónde van esos caminos? Y el animalito le pregunta, ¿para dónde va usted? ¿Dónde no sé, usted? Entonces cualquier camino le sirve. Cualquiera le sirve. Si no sabe para dónde va, exactamente, toma cualquiera. Así es. Y entonces me parece que esas dos frases deben ser aplicables en cualquiera de las labores que desempeñemos a través de nuestra vida, ya sea la parte profesional o cuando ya incursionamos en la política. Hay que tener alguna cosa clara para poder saber cuál va a ser el camino del clima. Haga sus compras grandes en pagos pequeños.
Este principio de año pague con sus BN tarjetas de crédito y cancele a 6 meses plazo, sin intereses. Utilícelas para viajar, vacacionar o pagar gastos escolares. Solo tiene que activar el número de autorización de su voucher al 4012-34, digitando los últimos 4 dígitos de su tarjeta y sus datos personales. Si aún no tiene su BN tarjeta de crédito, solicítela y disfrute de estos increíbles beneficios. Más información en Banco Nacional, más cerca de usted. Bienvenidos al PIMA, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario. Más de 3 décadas de la mano con el agricultor costarricense. El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario es una institución pública perteneciente al Estado costarricense. Al PIMA le correspondió la construcción y administración del SENAA, la administración de la Red Frigorífica Nacional, la instalación de un sistema de información de precios de mercado. Por esta razón, ha estado al servicio de productores, comercializadores, consumidores y demás agentes del sector agropecuario nacional. Desde que el SENAA abrió sus puertas, se convirtió en el principal circuito comercial del país y centro de operación de los comercializadores mayoristas. PIMA, 33 años en el corazón del agro. Ahora, cuando usted pronuncia eso y empieza a hablar de la honorabilidad, no lo hace pensando en lo que padeció el Partido Unidad en relación con los 2 expresidentes, la necesidad de devolverle credibilidad a los seguidores de ese partido de que se puede hacer un punto de inflexión en temas que golpearon, independientemente de la concepción que tenga cada uno de los ciudadanos, que golpearon al Partido Unidad Social Cristiana. Sí, por supuesto que lo golpearon. Y golpearon más al Partido Unidad Social Cristiana que lo que ha ocurrido en otros partidos políticos y que de alguna forma se manejó distinto ante la opinión pública, porque dificultades han existido en todos los partidos políticos, igual que dificultades y tiempos difíciles han existido en todas las familias. Si la posibilidad de que alguien interprete o que alguien haga algo distinto está en nuestros genes, si no, utilicemos al libro sagrado. El libro sagrado, con el Génesis, nos muestra que hay un conflicto permanente en los mismos seres humanos. Pero eso no significa que las dificultades que una persona, 2 personas en un partido, no significa que el partido... La totalidad. La totalidad es así. Por eso estoy aquí, porque me parece... Ahora, cuando usted toca el tema de la honorabilidad y me plantea eso que me está planteando, podríamos decir que todo el que sea del Partido de Unidad Social Cristiana es calderonista, porque tiene la figura de un colega suyo, del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, como referente y como ícono principal. Sin embargo, cuando se hace referencia al doctor Hernández Gómez, la gente dice es calderonista, pero no solamente por esa característica, sino porque la gente asume que usted es el candidato electo por don Rafael Ángel, el junior, el hijo del expresidente también, y que usted es el escogido. Y cuando vemos la actividad, está en el envío, hay un mensaje claro, que es la presencia de la señora Bejarano de Calderón, la señora diputada doña Gloria, presente ahí, igual que el diputado Sotomayor, que es también claramente definido hacia la tendencia al grupo Renacer, ¿verdad? Convergencia. Perdón. Es cierto, porque todas las señales indican que efectivamente usted es el candidato preferido de Rafael Ángel Calderón Fumier. Vamos a ampliar un poco más, porque el día de mi lanzamiento había gente de Convergencia, pero se acercaron gente de Renacer y se acercó gente de otros partidos que ahí mismo me dijeron, viera que yo estaba en tal partido y ahora vengo a darle mi apoyo, porque lo he visto a usted actuar a través de los años y usted me da a mí una gran confianza. Yo soy Rodolfo Hernández Gómez y eso he tratado de explicarlo todas las veces.
Yo no soy ni un doctor más, ni soy la reencarnación de Trejos Fernández. Pero ahí hay una publicidad, ¿sí?, ahí que hace el doctor, que trata de recordar un poco esa referencia. Por, ¿verdad?, supuesto, por supuesto. Y la gente habla mucho de manos limpias y hace referencia con usted. Sí, por supuesto, la gente habla que soy otro candidato con las manos limpias y con una cara limpia, etcétera. Bueno, se los agradezco, porque sí, aunque no quiero que me comparen con nadie, porque siempre las comparaciones son odiosas, pero sí, por supuesto que reconozco que don José Joaquín Trejos Fernández fue un hombre honesto, benemérito, trabajador, comprometido, y gracias a eso y a la labor que hizo en su gobierno del 66 al 70, fue declarado benemérito de la patria. Eso ya dice mucho. Así que si alguien me compara, aunque a mí no me gustan las comparaciones, es una buena comparación. Una bonita comparación. Bueno, la otra que me utilizan doctor, y yo voy a seguir utilizando doctor, porque eso es lo que soy. Rodolfo Hernández Gómez, además, es un doctor dedicado a la pediatría y que le ha servido a la familia costarricense y a la niñez costarricense por 32 años en el Hospital Nacional de Niños. Ahí tiene varios votos usted. Ahí debo tener algunos votos. Y me parece que eso no se puede obviar, porque es parte de mi esencia. Soy médico, usted lo mencionó. Fui médico, soy médico y seguiré siendo médico. Y no importa en qué campo esté trabajando, siempre mi enfoque hacia las cosas que veo, lo hago como médico. Veo los signos, los síntomas, trato de hacerle un examen físico y buscar un tratamiento, un medicamento que sea el mejor, el más barato y el que tenga menos efectos indeseables. La gente me ha ligado con don Rafael Ángel, a quien conozco, por supuesto, pero don Rafael Ángel, que sí ha sido una de las personas a quien el nombre le ha agradado, precisamente por lo mismo que estamos hablando, porque dice, bueno, es que no había aparecido un candidato que pudiera sacar de cuidados intensivos al partido, y usted lo está haciendo. Vea las evidencias, no solo las... Independientemente de los problemas que ha tenido don Rafael Ángel, creo que es un hombre políticamente muy hábil. Bueno, él es... Que en ese espacio usted necesita algún apoyo. Cuando uno hace política, igual que cuando hace medicina, uno no puede... Cuando uno se gradúa de médico, uno no puede decir, me gradué de médico y ahora de aquí... Opero todo lo que sea. Opero todo lo que sea, borrón y cuenta nueva, porque la historia empieza conmigo. ¿Verdad? En otras palabras, corto mis raíces con todo y empiezo como si viviera en total aislamiento, independencia, porque la historia empieza a escribirse el momento que me gradué. A veces la gente ve así la política. Usted empieza, borrón y cuenta nueva. Decía François Mitterrand que empezar cortando las raíces es... Empezar mal. Empieza uno mal. Y él lo llevó a otro extremo. Mitterrand decía, cortar las raíces para empezar de nuevo solo es la propuesta tonta de un tonto, porque uno para toda en la vida, igual que la familia, uno necesita tres componentes permanentes, que vamos a referirnos solo a la política, para no hacer esta explicación muy extensa. En política usted necesita tres componentes. Usted necesita el trinium, como todos los triniums que están en las sagradas escrituras de todas las religiones. Todo va de tres en tres, así como la familia no se establece si no hay el padre, la madre y el hijo, eso es la familia establecida. Así como la misma religión católica dice que el trinium es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la política tiene un trinium, ¿verdad? Igual que Virgilio, en el tiempo de los romanos, decía trinium nomen perfectum, que todavía hay que hacerlo de tres en tres para buscar el balance perfecto de la vida. La política tiene un trinium, un trípode, un tres,
igual que las cámaras, como uh-huh. las que están en este momento enfocándonos. Necesita tres patas firmes para poder mantener la estabilidad de la cámara, tomar bien las fotos o hacer una buena filmación. En la política el trinio se establece con la experiencia de los políticos, con el conocimiento técnico de los expertos en el área y con la representación del pueblo. Del ciudadano. Ese es el trinium perfecto. Yo no puedo alejarme de eso. Necesito al político experto para el consejo. Sabio. Necesito al técnico, al profesional que desarrolló su conocimiento no solo en las universidades, sino que hay gente que tiene un conocimiento extraordinario y son autodidactas. Basado en la experiencia. Entonces necesito... En mojarse los pies. Exacto. Es el que creció en su sabiduría mostrando los callos que tiene en la mano. Y uno necesita el consejo de esos y necesita el pueblo porque es el que en última instancia percibe lo que un gobierno está haciendo. Si yo tengo esos tres componentes permanentemente en todas las cosas que haga, el camino va a ser más sencillo. Haga sus compras grandes en pagos pequeños. Este principio de año pague con sus BN tarjetas de crédito y cancele a 6 meses plazo, sin intereses. Utilícelas para viajar, vacacionar o pagar gastos escolares. Solo tiene que activar el número de autorización de su voucher al 41234, digitando los últimos 4 dígitos de su tarjeta y sus datos personales. Si aún no tiene su BN tarjeta de crédito, solicítela y disfrute de estos increíbles beneficios. Más información en Banco Nacional, más cerca de usted. No. Otra vez desde el inicio. Como jurado en los concursos, siempre he sido profesional y objetiva. Y eso para algunos es ser demasiado estricta. Y yo estoy de acuerdo. Y cuando se trata de calificar la calidad de los servicios del contrato de televisión por cable, internet y telefonía, también soy muy estricta. Por eso, elegí Telecable. Y mi calificación es un 10. Telecable, lo que más te conviene. Ahora, en la Caja Costarricense de Seguro Social se viene padeciendo una crisis que se ha acentuado en los últimos tiempos, o por lo menos que ha salido a flote en los últimos tiempos. En la mayoría de las ocasiones los médicos se han opuesto a que la caja sea manejada por administradores, por técnicos que saben más de números y menos de salud, pero para buscar un ordenamiento. ¿Podríamos nosotros confiar en un médico como director de orquesta? Sí, en la Caja Costarricense. No, en el país. En el país. Porque le digo que en la Caja, sí, las falencias, muchas de las falencias que se han dado, sí. Hay un peso que le corresponde a los políticos, pero hay un gran peso que tienen los médicos. Sí. Para ampliar un poquito más la respuesta, voy a quedarme unos segundos en la Caja. La Caja ha pasado por muchas etapas y ustedes las pueden ver a través de la historia. Y entonces podríamos decir que pasó por la etapa administrativa, todo era en manos de administradores, creando normativas, depositando trabajo administrativo en los médicos, que no les sirvió. Ahora estamos en la etapa economicista, todo es en colones, cuánto tengo y cuánto invierto, cosa que está... bien, porque siendo la Caja Costarricense una institución que recibe su dinero de la contribución tripartita, obreros, patronos y el gobierno, eso da un monto que es finito. Es el monto que en ese momento llega. Y entonces, si uno tiene montos finitos, no puede seguir dando servicios infinitos o incurrir en gastos infinitos, está bien. Pero no podemos olvidar cuál es el negocio de la caja.
el negocio de la caja es la salud. Entonces, ninguna de las cosas que implementemos, ya sea con pensamiento administrativista o economicista, debemos perder la perspectiva que la caja costarricense, el instrumento de la seguridad social, es la salud de los costarricenses. Y entonces, bueno, ya estamos porque llegando a... La caja, el presidente ejecutivo, han pasado exdirectores de bancos, ingenieros, médicos, y parece que les y a eso, igual. Y a eso iba. Porque no es cuando pasa un economista que hay pensamiento economicista, o cuando pasa un administrativo, pensamiento administrativista, o cuando pasa un abogado, el pensamiento legal, o cuando pasa un médico, solo la salud. Es el balance de esas cosas lo que debería asegurarnos la salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, que hay que reforzarla, hay que defenderla a toda costa. Pero entonces podemos ahora confiar en un médico como presidente de la República. Totalmente. Ahora sí, vamos a ver. Usted dice médico como si fuera yo el primer médico, pero en Costa Rica la historia tiene otros médicos que fueron tremendamente exitosos como presidentes de la República. Yo, el más reciente es don Abel distante. Don Abel. Don Rafael Ángel. Pero Calderón. Utilicemos a Rafael Ángel Calderón Guardia, médico con su misma formación médica, le permitió, con el enfoque de servicio y humanitario de los médicos, de crear las garantías sociales. La Universidad de Costa Rica, el Código de Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social. A mí me parece que no es la persona, el título de la persona, porque también hemos tenido presidentes que no tenían título y también hicieron su trabajo. Me parece que es el compromiso sincero del trabajo que hay que desarrollar en el puesto que uno ocupe en algún momento de la vida. Hay que hacerle un análisis a nuestro país. Y yo de vagabundo, pensando en don Rodolfo como doctor, me apunté unas cositas aquí y me puse a pensar. ¿Tiene artritis nuestro Estado? ¿Está anquilosado nuestras instituciones? Utilicemos la palabra anquilosado, porque es cuando ya las cosas están rígidas. Uh-huh. Artritis es cuando todavía tenemos algo de movilidad, pero está inflamado y es doloroso. Yo creo que esa parte la pasamos y nos metimos en un manejo del país. Estamos peor que con artritis, entonces. Sí, yo creo que nos estamos anquilosando con la creación de tantas leyes, con tanta regulación, con tanto requisito, con tanta ley. Yo no sé cuántas leyes hay, porque me dijeron, y esto es de segunda mano, yo nunca me he puesto a contar cuántas leyes. Yo sé que sí hay 6,000 que tienen que ver con la medicina. Y dicen que hay más de 25,000 leyes en Costa Rica, algunas totalmente desconocidas hasta por los mismos legisladores. Y eso es peligroso, porque le piden a uno que no puede uno abrigar desconocimiento de la ley. ¿Verdad? Exactamente, y eso es peligrosísimo. Y yo creo que eso también debe llevar un proceso de análisis para ver qué leyes hay que dejar y qué leyes hay que eliminar, ¿verdad? Que yo creo que doña Laura ya ha dado por lo menos algunos pasos. Algunos pasos en esto. Pero volvamos, ¿cómo está Costa Rica? Me parece que está anquilosándose, porque hay tanta ley, tanto requisito, tanta traba, que cuesta hacer las cosas. Yo digo que el Parlamento es el corazón de la democracia. ¿Está infartado ese corazón? Ese corazón está bastante lesionado. Me parece que va a necesitar un bypass, por lo menos. Un bypass, porque está en insuficiencia cardíaca. ¿Usted se va a preocupar siendo candidato por la calidad de diputados que pueda llevar la unidad? Bueno, hay una modificación, sí, me he preocupado y ya me estoy preocupando, aún en el entendido de que con los cambios en las regulaciones, ahora las comunidades proponen a sus representantes ante la Asamblea Legislativa.
Yo lo que le he pedido a la gente, y aprovecho este espacio, don Claudio, para decirle a los costarricenses, a las comunidades, a todas las provincias, que elijan en este proceso a sus mejores representantes para que los que lleguen a la Asamblea Legislativa hagan el mejor de los trabajos que Costa Rica necesita, porque no solo es un poder, ni el Ejecutivo, ni el Judicial, ni el Legislativo, en forma individual, quien va a sacar adelante a Costa Rica. Bueno, es el trabajo integrado, articulado, armónico entre los poderes de la República. Ok, en esos poderes, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, par de pulmones. ¿Están bien esos pulmones? Tampoco están bien, y ya lo hemos visto. Cuando vemos las noticias en donde la parte del Poder Judicial no recaba bien. No hay buena respiración, entonces. No están respirando bien. Costa Rica necesita un ajuste en todas las áreas. Lo mismo, el mismo Poder Ejecutivo. ¿Cómo hace una empresa exitosa, como tantas exitosas nacionales y extranjeras, para mantenerse vivo y progresando, rodeándose de la mejor gente que se pueda contratar, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista humano? Yo voy a necesitar los mejores hombres y las mujeres, y las mejores mujeres y las mejores jóvenes de Costa Rica. ¿Y cuál es la operación más rápida de algún cáncer que esté carcomiendo el cuerpo del Estado costarricense que usted llegaría en el primer día siendo presidente de la República? Si no está hecho para ese momento, primero es ponerle tiempo a las discusiones de la Asamblea Legislativa. No es posible que vaya la discusión una ley y que se puede eternizar en la discusión sin aprobarse. A eso hay que ponerle tiempo. Cuando llega una ley, hay que ponerle tiempo para saber si se aprueba o no se aprueba, pero no que continúen en esas discusiones eternas, generando 2.000, 3.000 mociones y sin llevar a feliz término la propuesta. Usted está a poquito menos de mes y medio, poquito más de mes y medio de la convención. Yo, esto lo digo yo, creo que usted puede ganar con facilidad una convención enfrentándose a don Pedro Muñoz y al señor Suñol. Pero veo que ante ese panorama de cierta facilidad, no solamente porque usted ha sido más visible, es más conocido, es más reconocido, sino porque tiene el apoyo de una parte muy poderosa del Partido Unidad Social Cristiana. Pero viendo ese panorama, creo que se han empezado a mover algunas fuentes, se han buscado otros candidatos más representativos, como don Luis Fishman o como el señor Pizarro Okafor. ¿Cómo ve usted ese panorama interno de la unidad? Lo primero que debo aclarar es que yo siempre he defendido la democracia participativa, así que no podría pronunciarme en contra de la participación de ningún ciudadano, ningún miembro del PUSC que quiera proponer su nombre para precandidato y para ir a la contienda interna el 19 de mayo. Las democracias participativas son abiertas, puede participar quien quiera. Y este tipo de democracias se fortalece porque a través de la participación la gente toma más conciencia de su responsabilidad que tiene con el país. Así que no me preocupa, no me preocupa. Bueno, Rodolfo, se nos va el tiempo. Nuevamente agradecerle su presencia acá. No sé si tiene algo más que decir a los ciudadanos. Esto está en Noche sin Tregua. Y... Sí, bueno, yo quiero aprovechar porque he estado insistiendo que yo quiero una campaña política distinta. Que ya dejemos de politiquerías y ataques para denigrar al contrincante y que empecemos a discutir como gente madura y responsable, en donde debemos discutir las cualidades de las personas por las personas y la capacidad de las personas. Quedemos finalmente
un ejemplo en Costa Rica de cómo se hace política y no politiquería. Agradecerle, y ese cierre me gusta porque en una medida es lo que hemos estado proponiendo desde Noche Sin Tregua, siempre tener política con P mayúscula. Ha sido un agrado estar en sus hogares, los espero en 8 días aquí desde la cava del Club Unión con otro programa más de Noche Sin Tregua. A la distancia un fuerte abrazo y nos vemos de nuevo.